¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Pues estamos en un nuevo video de del canal, un nuevo videojuego titulado Ruined King, o en castellano, como dicen unos, Rey Arruinado. Una historia de League of Legends. Así es, amigos, un nuevo videojuego de LOL, pero basado en algún fragmento de una pequeña historia que hay aquí de este gran y amplio mundo de LOL desde que apareció. Un pequeñito fragmento de esta gran historia. Pues bueno, como ustedes ven, hay varios personajes aquí involucrados, entre ellos mi personaje por default cuando juego el League of Legends, que es Miss Fortune. Así es, mis queridas, pues vamos a comenzar esta aventura. Vamos a ver cómo nos va, qué aventuras nos esperan. Y pues es un gran juego de RPG, porque ustedes sabrán que juego mucho juego RPG. Como pueden ver en mi canal, hay juegos de Digimon World 3, Digimon Savers, Another Mission y los de Final Fantasy 13, que son juegos de RPG que he jugado con estilacho. Vamos a ver que este juego que nos nos puede ofrecer, que me lo recomiendan mucho, por cierto, y sí, se ve que está muy bueno. Pues es de Riot Games. O sea, vamos a comenzar lo que es la aventura, a ver cómo nos va. Vamos a ponerle el sector veterano. En aguas turbias, los monstruos son reales. Cuando era una niña, mi madre fue asesinada por un cobarde inmundo llamado Gangplank. Me disparó y se alejó pensando que había muerto. No hubo juicio. En aguas turbias, él era la ley. Lo perseguí. Maté a sus hombres. Vi morir a Gangplank tragado por las mareas de fuego. Pero los monstruos no se acaban aquí. Por siglos, los Guru protegieron estas islas de los más temibles. Pero incluso ellos le temen a los Harrowings, amenazas que llegan en la forma de la mortífera niebla negra, cortesía de nuestros vecinos espectrales de las Islas de la Sombra. Los Harrowings regresan cada vez más fuertes, mientras que los Guru se vuelven cada vez más distantes. ¿Por cuánto tiempo más podremos depender de sus plegarias y su magia? Mis monstruos son de carne y hueso. No me asustan. Solo una cosa lo hace: transformarme en uno de ellos. Se ve tan tranquilo desde aquí arriba. Si no supiera lo que está ocurriendo. Buenos días, capitana. Ya llegó su invitado. Raffen, ¿recuerdas cuando tomábamos sin preguntar e íbamos a donde queríamos? No nos importaba nada. Ahora míranos. Acordamos encuentros. Somos diplomáticos. Al menos nuestro estilo de diplomacia todavía incluye pistolas. Quizá eso sea cierto. Pero cuando era el rey saqueador, Gangplank solo usaba pistolas. Si uno a las bandas con violencia, ¿la ciudad me seguirá viendo como su salvadora? Gangplank era un tirano, Sara. Tú eres dura, pero no cruel. Estoy orgulloso de ser tu primer oficial, y los demás están orgullosos de llamarte capitana. Las bandas te seguirán. Es cuestión de tiempo. No podrán seguirme si están muertos. Espero hacerlos cambiar de opinión antes de que sean aniquilados. Hay perros que no obedecen hasta no ver el garrote. Vayamos entonces, que el Capitán Thorn nos está esperando. Pues bueno, la aventura comienza con la grandiosa Miss Fortune. Es una gran personaje que me ha gustado jugar mucho en League of Legends. Pues bueno, vamos a comenzar la aventura. Vamos a ver que podemos encontrar ciertas cosas ampliando nuestra visión, ¿no? De qué hay en ese pedazo del mapa.
para poder agarrar. Por ejemplo, en este caso nos están dando orégano, una que otra poción. Y también puedes interactuar con ciertos objetos para conseguir y continuar tus, tus misiones, como cualquier juego RPG, ¿no? Eso es lo básico, es lo de ley en ese. ¿Qué pasa, pequeño Sunomon? Pues bueno, vamos a ver, ¿quieres ver el tutorial? No, pues no, aquí está el mapa, se utiliza un mapa, pues tenemos que ir a donde nos indica esa como cruz, una cruz dorada que palpita, ¿no? Que palpita, como tal cual corazón se es, ¿no? Pero bueno, ok, vamos ahí, tenemos que dirigirnos ahí, pero pues vamos a ver, a indagar, ¿no? Vamos a ver cómo funciona este juego y a ver, pues en este caso, pues se ve bien el juego, me encanta como el detallazo, ¿no? El detalle de todo. Balas siguen en mi pecho. Matar a Gangplank no fue suficiente, Raven. Pero lo derrotaste. Tú sigues viva. Y él quedó en mil pedacitos por todo el fondo del océano. Esas balas son solo pequeños recordatorios. Preferiría que no me lo recordaran con tanta pasión. Pues así es la historia de Sarah Fortune, mejor conocida como Miss Fortune. Y pues es una historia muy, pues, algo triste, la verdad. Por eso ahora entiendo por qué es tan enérgica en carácter y pues sí, personalidad, ¿no? Pues bueno, vamos a entrar a este cuarto, vamos a ver qué encontramos, algo de orégano, algunos personajes con los cuales podemos interactuar, hablar. A lo mejor hasta cierto punto buscar información, ¿no? Como cualquier juego de RPG, lo de ley, papus. Pues bueno, creo que ya no hay nada, vamos a irnos. A ver tú, ¿qué me ofreces? Nada, vámonos. Vamos a ver aquí, más vasijas. Perfecto, orégano, a ver acá. No, nada, vamos a ver acá. Me están esperando en el salón. Ok, el rayo, nada más quería ver qué había por aquí antes de llegar. Pero bueno, la historia nos lo pide, pues vamos a darle, aquí nos está esperando. Aquí pues no hay tampoco nada, ok, el que sigue. Completado, sigue a Rey Fen. Creo que hiciste algunas remodelaciones. ¿Qué puedo decir? Faltaba un toque femenino. No creo que al dueño anterior le moleste. No. Considerando que lo mataste a tiros junto al resto del cónclave. ¿Viniste a dialogar, Capitán Thorn, o a criticar mi diseño de interiores? Imagino que has considerado mi oferta. ¿Oferta? Que te entregue mis operaciones, mi flota, toda mi tripulación. O si no, que... Miss Fortune. Matar a Gangplank y robar su lujosa mansión no te convierte en mi reina. Hasta donde sé, Aguas Turbias no es de nadie todavía. Desiste, niña. No quisiera tener que arruinar una cara tan bonita. Ahí quedó la diplomacia. ¿Sabes qué, Raven? Creo que le estoy tomando el gusto. Pues bueno, comienza lo que es la batalla, o en este caso el tutorial, los principios básicos del combate. Dice: se iniciará un combate cuando te encuentres con enemigos en el mundo o en momentos cruciales de la narrativa. La tarjeta de peleador te indica las estadísticas importantes: nivel, vida y mana. Lo que ya sabíamos, por ejemplo, Miss Fortune es nivel 9 y esos infelices están en nivel 6. O sea que debo de ganarles porque es el tutorial, ¿verdad? Ok. Barra de iniciativa muestra el orden en que los peleadores realizarán sus acciones. Cuando la imagen del peleador llegue al frente de la barra de iniciativa, es tu turno. O es su turno en este caso, ¿no? Pero ese es de los enemigos también.
Cuando llega tu turno de peleador, puedes usar una de las habilidades de combate. Las habilidades instantáneas no tienen costo de maná y se ejecutan en cuanto confirmes un objetivo. Sí, como un ataque normal en LOL. Okay. Habilidades de carril, se cuestan maná y requieren tiempo para lanzarlas. No olvides prestar atención al orden de las de los turnos de los peleadores antes de seleccionar una habilidad. Derrota a todos los enemigos para completar esta habilidad de combate. Pues empezamos con un basiquito acá. Ah, me toca otra vez, perfecto. Ahí está, están tocados. Hola, pequeño. Pues bueno, vamos a usar este, el rompecorazones, que baja un buen, por lo que veo. Cálmense, es tutorial, relájense. Ay, papá, tiene estilo Miss Fortune. Perfecto. Listo, ya acabé con los súbditos. Ahora nos toca el jefe con la sobrecarga. Generar sobrecarga. Funciona como un maná adicional que puedes usar para lanzar habilidades de carril durante todo el combate. Ok, ya entendí. Va, me late. Curación para por si te andas fallando en la vida, te curas con una pequeña poción, ¿no? Como el LOL. Ah, aquí están los diversos temas de este que resurrección, maná y vida. Perfecto. Ok, ya vamos a derrotar al jefe del tutorial, del tuto. Sí me bajó, ya hay que acabar con este infeliz ya. Vamos a usar la metralla, a ver qué sale. Ay, papá de Chucky, dicen por ahí. Muy bien. Y así acabamos el tuto. Sí, Victoria. Ah, me dieron orégano y esencia blanca. Para hacer encantamientos, ok. 153 de experiencia. Considero esta tu rendición formal. El sindicato nunca te seguirá. ¿Me oyes, bruja? Moriré antes de que eso suceda. Ya veo. ¿Y qué tal ustedes, chicos? ¿Su capitán habla por todos? Bien, Capitán Thorne. Parece que esta reunión se terminó. En cuanto al resto, bienvenidos a mi tripulación. Sean leales y serán recompensados. Pero si me traicionan, o incluso si susurran el nombre de Gangplank, los meteré en una caja junto con su antiguo capitán. ¿Entendido? Sí, capitana. Otro reclutamiento exitoso. Excepto por unos pocos cabezas duras, el sindicato es nuestro. Sus barcos, sus armas... Pero ninguno de sus líderes. Todavía no. Aún si tengo que meter una bala en el cráneo de cada capitán desde los astilleros hasta los muelles del matadero, les daré entender. Aguas Turbias pertenece a Sarah Fortune. Llegó un fantasmín, dicen por ahí. Cambio de carril. Ten cuidado, el enemigo tiene un potenciador llamado, ¿qué?
¿Qué se detendrá? ¿Qué se ataca? ¿Iniciará? Y estimará tu grupo. Usa habilidad de carril. Podrás cambiar de carril de balance para determinar el carril de velocidad o el carril de poder según subir y bajar de carril. Depende, ¿no? Lo que necesites. Ok. Lanzar una habilidad de velocidad. Se reducirá el tiempo de lanzamiento, lo que te permitirá lanzarlo más rápido pero con menor impacto. A la zona habilidad en el carril de poder, lo contrario, tarda más y pero tiene mayor poder. Ok. Lo básico del RPG. Presta atención a las mecánicas de cada personaje para que no te ganen. Ok, Fantasmín, échale. Mi turno. Ya sabes, rompecorazones, que tarde más para que se haga más mayor daño. Entonces seguimos en tutoriales todavía, por lo que veo. Ay, papá de Chucky, nada más con eso tuvo, Victory. Perfecto. La niebla negra. ¿Cómo es posible? Repele la niebla y encuentra sobrevivientes. Ok. Pues vamos a darle. A ver, aquí. ¿Qué es ese círculo? Niebla venenosa. A ver. Yo pensé que salía en automático el diálogo, pero no. Y me salió un fantasmín. Son dos: una máscara y un fantasmín. Amenaza, sentarse en combate mientras estaba sobre una amenaza llamada niebla venenosa. Esto crea una región de amenaza en la barra de iniciativa que aparece junto al retro. Ajá. Los periodos de tu grupo que se encuentren dentro de la región se convertirán en objetivos. Ok. Aplica los efectos. Muy bien. Ok, hay que controlar las posiciones para que no estemos en esa área. Turno de mascarita. Ahora voy yo. Vamos a ver qué me hizo. No inventes, desgarre mágico y desgarre normal. Oye, ¿eso qué? voy a usar esta. Vale. Mascarín. Otro daño, me salió una calavera azul, morada, que diga. Veneno. ¡Sas! Lo bueno es que dura algunos turnos, no dura así como que toda la batalla, ¿no? O quién sabe, ¿verdad? Ya, el fantasmín ya fue. Le toca igual la mascarita. Le toca el fantasmín. No, sí me está bajando la niebla venenosa, ¿eh? Sin objetivos, la niebla venenosa, dicen por ahí. Pum, dicen por ahí. Dice, ya se murió, maldición. Se petateó. Pues bueno, vamos a continuar. Hay otra mascarita. Sí le pegué. Sí le bajó, No es a su vida máxima. Pues bueno, el fantasmín fue fácil. A ver, aquí hay otro. Estoy viendo una jarrita y volveré a estar ahí. ¿Eso qué? Mira la venenosa, aguas, cuidado. Así vamos acá. Rafen, ¿qué pasó? Corre.
Protéjame. Y un nuevo monstruo, dicen por ahí. Parece como lobos lagartijas. Y todavía tengo niebla venenosa encima de eso, ¿eh? No, acá. Usar el modo de inspección para ver las. Ah, ok, perfecto. Nah, pero no lo necesito. De todas formas, no tengo mucho que hacer así para derrotarlo. No tengo así como que. Uf. Desgarre, letalidad, golpe crítica, todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo nos toca aquí en esta battle. Pues bueno, vamos a empezar la batalla instantánea. Vamos a hacer ametralladora. Vamos a ver a quién les doy y a quiénes no les doy. Falló por dos, ¿eh? Y fueron seis tiros. Seis. Hombre, perro. Ah, no, perro. Lagartija me ataca. Papá. Niebla venenosa se me olvidó. Ching, me dio. Se me olvidó. Ah, dicen por ahí. Ah, Daniela venenosa pega chido. Así lo tenía que usar una poción. 139 de vida. No, mejor no, me espero. Todavía aguanto, todavía aguanto. A ver, vamos a tener el potenciador. Falló dos. Niebla venenosa. Se me bajó. Ah, se me bajó. Ah, no se ve. Ahora sí necesita la poción. 139 vista, 243. Me voy por esta, la más chula. ¿Qué? Era para que subiera todo, ¿no? Ja, digo. Ahora sí, ese perrito es mío. Necesitaremos ayuda. Necesitaremos a Ilaoi. Hermanos y hermanas, un nuevo enemigo ha venido a Aguas Turbias. La diosa Nagakaboros me lo ha mostrado. Portadora de la verdad, muéstranoslo. Este destripador del Muelle Rojo descuartiza a sus víctimas en sus casas y en las calles. Puedo percibir el miedo paralizante que provoca. Honraremos a la madre serpiente y lo expulsaremos de aquí. Alabada sea la diosa. Portadora de la verdad, quiero unirme a la lucha. Estoy listo. ¿Lo estás? Si luchas con todo lo que tienes, quizá la madre serpiente te considere digno. Si no, te quitará la vida. Me entrego a su voluntad. Fuerte sacerdotisa, quizá sobreviva. Quizá, si así lo decide la diosa. Vamos, nuestro enemigo espera. Las calles están llenas de mundo. Nagakaboros no sonríe. ¿Por qué te rodeas de extranjeros, sacerdotisa? Los bailan y no respetan a la diosa. Ni las tradiciones de los Buru. Crean su propio camino. Luchan por sobrevivir. Convive con ellos, aprende de ellos. Quizá hasta te diviertas. Ellos tienen deseos interesantes. Hermana, te he visto disfrutar en sus tabernas. No te avergüences. La próxima vez, invítame. Bien, ahora sigamos el ritmo de las calles. Aquí,
En este lugar se habló hace poco del asesino que buscamos. Esperaremos afuera. Así no se nos pegará el olor a Bailan. Más para mí. Pues bueno, ya tenemos a Eloy en nuestro grupo. Su rol principal es de curación, daño y defensa. Las habilidades de calabozo, o sea, dentro del mapa lo que puede hacer, en este caso traducir glifos y con su tentáculo pega y ya empieza la batalla con un tentáculo activo. ¡Ay, papá de Chucky! Y las mecánicas de combate, ¿cómo usarla? Encuentra a un capitán de barco. Bueno, esa es la misión secundaria de lo que va a suceder. Pues bueno, mis queridos, hasta aquí vamos a dejar el video. Espero os haya gustado el video. No olviden compartir, dejar su like y sobre todo suscríbanse al canal. Como pueden ver, este juego se ve entretenido. Tiene potencial por lo que veo. Así como tal juego RPG es, y que son de los favoritos míos para mí. Nos vemos en un próximo video. Chao.